Bienvenidos a un nuevo episodio de Anderson Block Ride. Estamos en el autódromo El Sonda, un autódromo súper histórico. Estamos con la gente de Benelli TKR o TRK, Benelli 300, MT-03. Amo este color, hermano. Lo amo. Está un poco caliente, hace un poco de calor en San Juan. Estamos con Catman, con la GSX, la Twister de Matías que se la bancó. Ahora tenés campera, ¿qué pasó? Qué trucho, ¿eh? Y una FZ25 también. Que... ¿Van a picar las dos o no? Sí, van a picar. Hoy vamos a tener la prueba de Benelli TNT300, que está súper probada, pero que nunca puede manejar ninguna. Vamos a probar la FZ25, vamos a hacer una picada. Prepárense porque este episodio es triple. No es un solo episodio. Este es el episodio 4K, que comienza de esta forma. Vamos a la recta, se viene la curva ahora, voy a tener que frenar como un culiado. ¡Ay, qué virgen que soy! Aparte, estoy andando en cuero, me olvidé de ponerme la campera, como que el miedo es el doble. Pero como dobla. Se me fue la cubierta de atrás, es terrible. ¡Boxes con ustedes! Bueno, lo bueno es que les quiero agradecer a la gente del Club Yava, que ellos están acá alquilando y nos han cedido el lugar para que podamos correr un poquitito. Miren lo que son estas bellezas, están nuevos. Bueno, vamos a empezar a probar las velocidades máximas. Esta es la recta máxima. ¿Con qué vamos a arrancar? ¡Ja! Si se sabe con qué. Con la Suzuki GSX S750. Vamos a ver cuánto es lo máximo que podemos llegar a ponerla. Vamos a meternos en contramano un ratito. Vamos a ver, Lo bueno es que todo esto es legal porque estamos en un circuito cerrado. Escuchen ese Leo Vince. Se viene el power, ¡Power! ¡Que tiene esto! Es muy power. Igual la he andado más rápido, Vamos a ver si en la segunda vuelta con un poco de velocidad puedo salir. Moto de $22,000, Anderson, dobla bien. ¡180! ¡Frena! ¿Cómo frena esta Suzuki? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué power! ¡Es increíble andar en el circuito! Y lo que dobla la Suzuki, no aprovechemos eso. Igual estoy hablando como una nena. Virgen que dobla despacio, virgen que dobla dos veces, ¡Qué loco que está esto! Te da miedo. Mira la curva. Es mucho lo que se descontrola, es mucho. Ahora sí vamos a probar,
Power. Nunca, pero nunca tuve tanto cagazo en mi vida. Nunca, nunca. Oh, ¡qué power! Tengo las manos, ni guante me puse. ¡Qué power, qué power! 122 caballos en la mano derecha. Es una bomba, una bomba. Bueno, le llegó el turno a la Benelli TKR 500 bicilíndrica. Sonido de Benelli. A ver si suena como un virgen o no. ¡Oh, pero qué profesional, Anderson! Ah, esto para ruta. Hay otro mundo, ¿eh? ¡Qué cómodo que es esto, por favor! 48 caballos, si no le erro, creo. Benelli TKR 502. No saben lo que es viajar en esto. Yo me quiero comprar la Benelli 600 GT, pero esto, papá, Miren, 110, suave, como si nada. No sé cómo doblará. Frena muy bien. Igual las características técnicas las vamos a ver acá arriba, porque son muchas motos las que tengo que probar hoy y realmente se me va a complicar con todo. Lo bueno del tablero, la hora, chequen que doble. La hora, la marcha en granada, todo. Temperatura del agua. Esta Benelli tiene 4300 kilómetros, está re virgen. No saben lo cómodo que es esto. Hay otro mundo y se llama Benelli TKR, qué cómodo. La cambiaría por la MT, yo que viajo en ruta, no saben lo que viaja esto. Es increíble. Bueno, les cuento que recién, después de hacer la prueba de los Suzuki GSX, nos han cagado a pedo y nos han dicho que no podemos acelerar más. Pero ya lo tengo grabado de la Suzuki, así que... ¡Adentro! ¡A comerla! Che, qué bien que anda, Frena bien, dobla muy bien. Está bien, vengo despacito, pero... la podés amacar tranquilamente. Me gusta la Benelli esta, Este Peralta es zarpado, pero bueno, nos han cagado pedo, nos han dicho, chicos, no pueden andar a esa velocidad. Bueno, listo, pasemos entonces. No, esto para un viaje largo. Aparte les voy a mostrar algo. Tiene un sillín atrás que te va agarrando el culo. Entonces yo voy tirado y hice un sillón. Es muy, muy cómoda. Muy cómoda. ¿Acelera? Más o menos. No es como una aceleración de una MT-03. Pero esto debe ser... ¡Chao, chicos! ¡Cuídense! Esto debe ser... sexta, miren cómo va sexta, 6.000 vueltas a 110. Es una bomba, 115. Aparte de todo esto que tiene, no me llega nada el viento. Voy nuevo a estrenar. Qué lindo la TKR. Yo siempre quise la Benelli 600 GT. Me parece que esta es la próxima opción. Ahora sí, en velocidad, aceleración, todo eso, no le gana a la MT. Es otro tipo de relación, me parece. Se recupera bien. ¿Saben por qué? Porque tiene este torque. ¡Oh, qué belleza ese torque! En sexta, a fondo, a 110, tarda en recuperarse. Pero bueno, no es una moto para salir a competir, es una moto para ruta. Y si no le erro esta, ahora vamos a ver.
2 segundos. No, no tiene rayos, porque ahora salió una versión nueva con rayos que es más off-road. Esta es un on-off, o sea, es para tierra y para asfalto, sería un mixto. Los frenos trabajan muy bien. Calculo que son los mismos que tiene la TNT, por ahí ya vamos a ver. Dobla muy bien, o por lo menos te da confianza para doblar. Recién en la Suzuki GSX, cuando fui a doblar a 200 por hora, me vivoreaba la moto. Así que me dio un poco de cagazo igual. Miren cómo se acuesta, es muy buena para la ruta. Tengo toda la panza al aire, se me levanta la remera, estoy sin campera, estoy hecho un ATR hoy, terrible. Me gusta la Benelli TKR, me gusta. Es re alta, les digo, miren cómo llego de pedo al piso. Es como que hasta que te acostumbras, te da un poco de miedo. Pero muy buena, muy buena. ¿De quién es la Benelli esta? Se fue, muy buena, es igual que la tuya. Muy buena. ¿A cuánto de crucero así? Máximo, pero de crucero viajás 130 como si nada. ¡Qué belleza! El caño de escape de Benelli, como siempre. Me encanta esta moto, ¿Cuánto sale ahora? 369. O sea, o te compras una MT-03 o te compras esto. Yo prefiero comprarme esto.